Team Secret y Paddy Mats presentan Fuerte, Rápido y Furioso. Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente. Haz tu movida. Apoya a tu equipo favorito con Paddy Mats. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. Phantom Assassin Support. Phantom Assassin HC. Poker Support. Kotor y Ufna. Un offlaner bueno con esto. Puede ser Shaker con Cetro contra estos dos, parece bien. Remaining. Creo que el Air Shaker es decente. La fase de líneas. Sí. 5 seconds remaining. Está bien. Delincuente. No sé exactamente contra quiénes estoy jugando. Ok, automáticamente mi héroe se convirtió en una mierda. Airshaker en fase de líneas contra Londrid la pasa mal. Y en la fase de líneas contra Mono la pasa mal. Estaba muy bien mi héroe. Estaba. Pero bueno, la fase de líneas es complicada, pero es simple. Si la sabes jugar. La pregunta es, ¿la sabré jugar? Esa es la pregunta. Está difícil. Mierda. Está un poco extraño esto. Creo que el Morphing es el HC. Creo que el Mono es el medio. Y este es el offlane. Me gustaría una daga inicial. No tenemos un iniciador. Y con una daga podría matar al Morphing. Daga, si puedo, daga Shadowblade Cetro. Creo que son los ítems en esta partida. La Shadowblade es para acomodarme y seguir matando al Morphing. Y el Cetro es para tener un mejor posicionamiento en pelea. Entonces. Creo que esta sería la mejor salida. No. Es que a nivel 2 un Morphing desgasta con segunda. No sé, este es 4, Michael, post 4. Noajes es post 5. Here I come. Voy a esperar mi compra. Quiero saber cuál es el HC y de acuerdo es jugar. Puede ser Morphing medio también. The earth moves under my feet. También me han tocado supports muy buenos. Ellos también tienen supports muy buenos. Son profesionales. Este es profesional. Noajes es profesional, es un brasileño. Vladimir es profesional y Prada también. ¿Cuál será su HC? I'm not ready. Covering ground. I will commit this to course. The battle begins. Right. Time to bring. Nadie ha mostrado nada. Oh, yes. Okay, Morphing HC. Vamos para Magic y voy a jugar con doble tango. Let's roll. La daga es buena. La segunda habilidad es mejor, me parece. Para farmear y denegar. Sí, está bien mi compra de Magic. Pug me spamea poderes. Y está bien mi compra de doble tango. A nivel 2 el Morphing también me spamea. Mierda. My Fleet Strider's tracks run red. Ground power.
has been killed. Wimble. No. Acaba de usar su blaster, Pumla. Él puede asegurar los magos con su blaster. Pero lo utilizó para desgastar al Invoker. Y voy a anotar para mirar. Necesito de mi nivel 2 más, toma. Los magos siempre son muy importantes. Por eso la segunda habilidad del Nerd Shaker es buena. Let's shake things up. Me gustaría jugar una Machikwand y unas botas, pero quiero traer ambos ítems. Aquí no es una línea donde podamos matar morph. Ya está empezando a spamear la segunda el morph. Shake it and take it. Stronger by an order of magnitude. Ok, el totem. Down you go. Let's roll. Puta para denegar. Pushemos a Virginia y vamos Watts. Oh, yes. I'm gonna pound mine to me. No hay mucho que yo pueda hacer para ayudar al Invoker. No sale simplemente el kill. Yes, indeed. Here I come. Right. Todo lo que puedo hacer, tradear farm. Very a menos que el Pugna se malposicione, pero para eso necesitaría un nivel 3. Of course. Bien. Move it. Una daga pelada. Onward. El Pugna hizo rotación para el medio. Daguita pelada. Nada despreciable. No sé si aquí maxear la segunda es bueno. Unas Arcane Boots para el mana no me parece malo. Poleo. Moving. Not yet. Get wet. Oh, yes. Right. Smashed to gold pieces. Maxear segunda habilidad contra Morphin está pendiente. Oh, ¿qué fue? Se murió. Lo hizo mierda el tótem. Olvidé que es bien feo jugar contra Pugna. Acá jalé el aro del Morphin y logré hacer el pull. Move it. Nada, imposible llevarme ese sátiro. Forward. Let's shake things up. Base and tremble. It's loving. Tremble. Covering ground. Voy a maxear un poco más la tercera. Cato está pronto. Voy a jugar para las Arcane Boots. Para poder farmear nada más en esta línea. Oh, yes.
Quiero ir por el Loki. El Morphin está pushando porque también quiere ir por el Loki. Y es que se acuerda que hay Loki. Ah, ni siquiera sé. Very good. Arcane Boots Daga y picofear gente y jugar también con el Snapfire, que es el que hace el daño. Yes, indeed. Puta. Shake it and take it. Yo sé que no le está pasando bien al Invoker. Yo lo conozco, pues. A él le gusta ganar su línea y matar. Pero esta no es una línea que se pueda ganar matando. Normalmente se maxea la segunda habilidad para matar, pues, normalmente. Pero en este juego creo que no va a poder ser así, ya que el Morphing no se le puede matar, a menos que tenga mi nivel 6 o que el Morphing sea muy despistado para jugar. Podría intentar sorprenderlo cuando saque no tiene uso el nivel 6, porque está un poco confiado. Nah, no se va a confiar. Here I come. Están medio diveando, no están diveando, lo están rodeando nada más. Va a estar un poco difícil matar al Morphin. Debo sentarme más en farmear. Of course. 900 de vida. Onward. Está manteniendo su distancia y está manteniendo su vida. Stay grounded. Mierda. Very good. Perdí un creep muy importante. Covering all ground. The earth trembles at my command. Goku on top again. He only has this bear. Yo puedo tepear a la línea de top solamente si divean. Solo ahí puedo contestar. Al medio también podría intentar tepear. El problema es que el Pug está medio cerca. Y el mono tiene buena cantidad de vida y encima tiene el Rain Drop. Voy a seguir mejorando la tercera. Asíense que ya sale la daga, voy a poder matar a Londrick fácilmente. Está haciendo ya su hijo. Mono attack. Of course. Your top tower is under attack. Dire structures are fortified. Estoy atento al TP. El Snap también está ahí y tiene ultimate. Morphin con muy poca vida. Si se confía, lo puedo matar. Very good. I'm saving up. Onward. Moving. Base and tremble.
Ya cayó ese. Yes. Radiant structures are fortified. Es inevitable que evite ese. Yes. Saqué la daga, menos mal. Your bottom tower is under attack. Covering your bottom ground. Tower has fallen. Oh, moving. TP, TP, shake. Eso es de TP, huevón. No me jodas. Oh. Forward. Bueno, no salió tan mal. Down you go. Me asusté, weón. Yo te pego acá, pero se te pego acá. Let's shake things. Debo ser más cuidadoso con eso. Voy a maxear segunda y voy a jugar para la Shadowblade. Yes, indeed. I come. Van a pusharle top, no tengo Echo Slam. Podríamos contestar top con el Smoke. Oh, yes. El Disruptor tiene ultimate, solamente tengo que habilitarle los objetivos y él va a silenciarlo. Pugna está a nivel 6. Your top tower is under attack. The earth moves under my feet. Right. El pugno está ahí. Your top tower. El pugna está ahí. No puedo entrar. Al que yo quiera entrar, el pugna le va a poner Decrepify. No tiene ulti, yo puedo volver. Y lo va a curar. Ya, si son varios los que atacan, sí se puede. Es mejor. El pugna no va a saber a quién curar. Yes. Covering ground. Bien. Very good. Aquí el objetivo son los supports. Let the earth quake. Sobre todo el pugna es el que tiene que morir. Not yet. Acá me están regalando plata con ese cotor. Si sigue, sigue avanzando, lo mato nada más. No la cagué, wey. Mierda, un desperdicio, un Echo Slam. Es, o sea, es fisura, golpe, porque tenía el golpe cargado y de nuevo golpe. Pero quería asegurar con las, con el ultimate, porque es plata, pero. Igual, tengo que seguir peleando porque juego mucho con mi equipo. Tengo que procurar siempre tener el Ancient Totem cargado. Jugar con el Disruptor también. No puedo hacer el totem con fisura. La clave son los supports en este juego. No importa. La PA tiene BF, bien. Hay que ganar tiempo nada más. Hay que ganar tiempo y hay que jugar bien. Cuando tenga Shadowblade voy a poder acomodarme mejor en peleas.
Necesito darle un punto más a la fisura para que estonee lo suficiente. Con 0.8 es un poco bajo. Cada vez que tenga Echo Slam puedo sacarle un solo kill al Morphin o al Londroid. Hasta el mono. Debo seguir ejerciendo presión y contestando ni bien pueda. Jugar con el Disruptor e Invoker también. Snap también con su ulti. Morphin con 1000 de vida. Si sigue farmeando lo puedo volar. Covering ground. Parece que quiere hacer un smoke el Disruptor. Parece. Let's shake. Voy a pushar. Los supports están jugando en top lane. Tremble. Not yet. Take it and take it. Lo están viendo, pero necesito pushar esto. Estoy avisando que tengo Echo Slam. Tiene 1500 de vida ese Morphin. Ese es copia. El Cotor está por abajo. Punto más a la fisura. Están todos de arriba. Falta poco para mi Shadowblade. Ya la tengo. Your top tower is under attack. Dire structures are fortified. Shadowblade es para posicionarme nada más. El Morphin ha matado copias. Defender top, parece que sí. Of course. Shadow. Your top tower is under attack. Listen. Your top tower is falling. Last knowledge. Madre, los 5 estaban acá. Algo tiene Radiance. El mono tiene Radiance, con razón. Tenemos Forte. Y ahora sí voy a jugar para el cetro. La PA Desolator. Bien, murió su osito. No tengo TP, voy a ir así nomás. Tengo ulti. Es buena idea avanzar ahorita, no hay ulti de... Tenemos un Warren Colin. El mono saltó aquí y mi Radiance fue... Y su Radiance me anuló. Necesito más velocidad. Me demoro mucho. Esto me da velocidad. Y esto también me da velocidad. Onward. Abajo podemos sacarle kill a ese Londroid. Cuando ellos pushean son muy fuertes. Hay que matar a los supports. Yes. The earth moves on the earth with my touch. Un minuto para el Echo Slam. But never before. El monito es el objetivo.
Ok, tapamos dos buenos kills en visión. Gorosh. They will be up in time, need everyone to come. Ese warp quiero ver mucho. Sacar la vuelta de acá. Ya, y si ya logramos el objetivo. Guys, wait my BKB and they cannot win so hard. A ver, le falta el pergamino. Let me take EXP. Falta el pergamino. El mono está jugando en top. En medio y tú lo vi por acá. Morphing Shadow. Very good. I'm not ready. Here I come. The strength must turn the tide. Talento de daño. Daño base. Move it. Tenemos que evitar cualquier pelea. La PA tiene que llegar a su... A su BKB. Ah, ya mataron a... Está frío. Hay que esperar su BKB de la PA. Yes. Onward. Up. The time has come. Shake down. Your middle tower is under attack. Yes. Almost. Forward. Your middle tower is under attack. Yes, indeed. Your middle tower is under attack. Let's roll. Que ellos hagan eso. Your middle tower has fallen. Of course. Your middle tower is under attack. ¡Ay! Madre, me encontró el mono. Ya, ya tiene BKB la piel. Podemos pelear con esa BKB. La chita la estoy conservando porque puedo anular al mono. Al mono, digo al mono. Fue un buen intento de kill, pero el Morphin usó su manta en el borde de la tercera de Leo Raptor y se pudo salir. Creo que el oso no es un problema para la TA. ¡Bájale, pe! ¡Corte del árbol ese animal! Debería de morir el mono. El Pugna tiene que poder acá. Puedo entrar hasta allá. La PA ya usó BKB. Pugna de mierda, como joven. Covering ground. No podemos matar en presencia de Pugna. Tiene que morir el Pugna. Si no muere el Pugna, no vamos a aceptar nada. Pugna. Todo el tiempo Pugna. Por más de que el mono está ahí, el Pugna va a saltar a joder. Your bottom barracks has fallen.
The earth moves Pugna, under Pugna. My Tiene que morir el Pugna. Si el Pugna no muere, no vamos a matar a nadie. Yes, indeed. Esos ítems del mono son un chiste, weón. Yes. Están jugando de este lado porque tienen visión. Asu. Here I come. Pardon my reach. Bien, ahora sí podemos avanzar. Let's shake things up. Tenían toda la visión y con gema encima estas mierdas. Wagner here, they're both here. The enemy's middle tower has fallen. And so do I. Shake it and take it. Hey, tenemos la gema, así que tenemos ventaja. Okay, ya he venido. Yes, indeed. Bien. Casi cetro, proyecto Nullifier también después de eso. Aún con este cetro me puedes matar. Deja ver el mono. En Tier 3. Deberíamos de jugar en visión y siempre matar al Pugna. Siempre. No puede vivir el Pugna. A menos que la Phantom Assassin tenga Nullifier. Ahí sí podría vivir. Necesito curarme. Ok, Pugna. Ah. Ya, qué chucha. Ellos pueden pelear, creo, ¿no? Tengo vibas. I'll shake take you. Let's shake things. BKB creo que es el ítem. El mono va a estar farmeando por acá. Onward. Creo. Moving. Pull. ¿Era necesario mi buyback? Creo, no sé. Me compré porque quería avanzarles. No había Pugna, así que podíamos matar. Salto por acá, veo al mono. Hoy sí veo al mono. No hay Russian todavía. El mono está por acá. Me afecta su Radiance.
La PA ya tiene Let's cetro. Roll. Debería jugar con la PA. Forward. Tenemos que reagruparnos y jugar para el Russian. Azu, la tier 1, la tier 1 de todo. La wey. Necesitamos jugar en misión. Move it. Onward. No me gusta. Jeje, perdimos. A menos que se junten los cinco y les meta un eco, pero no. Your middle tower is under attack. Dire structures are fortified. Your middle barracks are under attack. Tremble. Te está diciendo el Snap que por qué te peón. Porque estábamos acá todos. Puta, si ni de 5 me puede defender. Con fe, pues. Capaz la cagan. Es un poco difícil ganar esta clase de juegos. Ellos tienen un draft en donde ellos se posicionan detrás del el Londru, detrás del Morphin y detrás del Mono. Los dos supports se posicionan detrás y simplemente meten poderes y cubren, ¿no? Y siento que mi equipo se ha demorado mucho en darse cuenta que tenemos que matar al Pugna primero para si queremos matar a alguien. Tenemos daño mágico para matarlos, ¿no? El problema es que ellos tienen mechas y aparte tienen ultimate de Pugna, que cura el objetivo que queremos matar. Así que siempre es necesario comprometer al Pugna para poder avanzar y matarlos. Pero nos demoramos como... Nos costó dos tier 3. Dos lados prácticamente, darnos cuenta o darse cuenta, porque la verdad tenían que darse cuenta ellos. Ya que yo siempre estaba atrás metiendo fisuras. Darse cuenta de que teníamos que hacer eso. Ahora, puede ser que yo hubiera comprado BKB en vez de Cetro para meterme de frente, pues. El detalle es que voy a morir y me voy a tragar por un Pugna. No es tan bueno, porque al final se convierte en... El héroe ha sido muy nerfeado. Porque sus talentos no son tan buenos. El talento que sirve del Snap es el talento 25. Ametralladora utiliza un 100% de tu daño ataque. Y este talento antes era el nivel 20. Lo cual era bastante bueno porque llegar al nivel 20 no está tan difícil. Pero hoy en día, con el Dota que está tan acelerado, al menos en medallas altas, jugar Snapfire de medio y que llegues a tu nivel 25 para que de ahí recién sirvan los ítems que tiene. O sea, estamos hablando de que lo que el Snapfire tiene es este Gleipnir. Para que recién sirva esto, tiene que estar a nivel 25. Es el pequeño problema. Entonces teníamos un pequeño hueco en la línea del medio. Porque el otro lado tienen un Monkey King. Que pues es fuerte siempre, ¿no? No ha tenido muchos nerfs ni nada, así que el héroe es bastante bueno para jugar.
Y nosotros tenemos un snap que funciona bien al inicio. El problema es que tampoco hemos aprovechado mucho el inicio del juego, ¿no? Tal vez hubiera comprado una BKB en vez de este ítem. La Shadow sí me pareció muy importante para temas de posicionamiento. El mono me jodía mucho con su Radiance. Su sola presencia me molestaba. Jodía mucho mi daga. Una vez me hizo fallar un Echo Slam porque saltó en un árbol y me complicó la daga. Y al final ya pues me morí. Pero hubo una pelea que logramos matar al Pugna primero. Y esa fue la pelea que ganamos. Porque no había quien los cubra. Y nosotros tenemos mucho daño. Básicamente es una recapitulación de esta partida. Los picks siempre son muy importantes en la fase de líneas. La fase de líneas es demasiado importante. El detalle es que yo no tuve last pick en este juego. El Morphin tuvo last pick, entonces él tuvo toda la comunidad del mundo para sacar el héroe último, ¿no? Entonces, Morphin con Pugna me parece que es superior a Invoker Shaker, ¿no? Nuestra dupla de héroes no es buena contra el Morphin. No lo podemos matar. Es imposible matarlo. No hay ninguna habilidad nuestra que pueda matar al Morphin. Y aparte hay un Pugna que está desgastando constantemente. Vamos a jugar una partida más. Igual estuvo medio interesante, medio divertido. ¿Por qué? Porque teníamos un héroe que no era tan útil en el juego. La Snapfire. Bueno, al menos ya cuando la gente tiene BKBs. La Snapfire pierde completamente su impacto, pues. Y que sea el core, o sea, que sea el medio. Ya complica mucho el juego. Continuamos con la siguiente guía en breve. Look closely. Something special is about to happen. A su madre, parece que me va a tocar el HC en esta partida. Y no tenemos el HC más fuerte del parche. Your turn to pick. Con fe, no prometo nada. No prometo nada. ¿Cuál es el HC más fácil de jugar después de Phantom Assassin? ¿Razor? 10 seconds remaining. Tendría que contrar a alguien, pero no veo contrar a nadie. 5 seconds remaining. Prefiero ir medio. La pregunta es con qué héroe. Your turn to pick. Spirit Breaker. Bruja, creo que es media Air Shaker. Pangolier, no juego hace mucho, Pero puedo intentarlo. He visto que le sacan Orbe, Diffusal. Pangolier medio contra Invoker. ¿Qué? He visto que le sacan Orbe Corrosiva, Botella, Bota, Magic Wand, Arcane Boot, Diffusal Blade. Y de ahí a cualquier cosa, ¿no? Que le sirva en la partida. Pero esos son los ítems básicos para el Pangolier de medio. Su medio creo que es el Invoker. Claro, su medio es el Invoker. A Cheetah creo que ya no le sacan, ¿no? Life is but a game. Myself, I have the feeling. He visto que lo llenan de Iron Branch. My friend, the danger. I'm calling it. It's in the bag. I've got goosebumps. Da. My Allah compares me. Any doubt? Ok. Capaz podemos matar. Try harder. What? Now watch very carefully. But of course.
Tengo el War, pero este War es para medio. Ellos tienen Spirit Breaker posición 4. El Spirit Breaker 4 va a estar jodiendo en la línea del medio. Ajá. Ok, hubiera puesto más acá mi War, creo. Juego férico debí haber comprado. Creo que sí. Nunca está de más un juego férico en la línea del medio. Sobre todo si tengo chances de que me puedan matar. Should I fail, my brothers would never forgive. My honor compels me to gloat. An honorable path. Ok, acabamos de encontrar el guard del medio. Points away. Creo que la mejor habilidad del nivel 1 es la segunda más que la primera. Desde ahí ya la cagué un poco. Pero no importa mucho. Un invoker no presiona tanto, al menos ahorita. Era darle a la segunda, porque la primera es muy chiquita. ¡La han nerfeado! Ah, estamos graves. Estoy fallando mucho. Era darle la segunda al nivel 1. I'm under attack. It's ready. Hold my wine skin. Bueno, no estamos tan mal. You are doing very well. I'm very proud of you. Drink blood and a worthy goal. Lincoln's en algún momento es bueno. Is that a challenge? Ese trip lo voy a perder. Vamos a bajar esto. It's conceivable. Hey, I wasn't looking. Maybe I should do some left-handing. I know. Ha! I like where this is going. No pushear la línea para irme. Got you. A ganar las aguas. Yes, yes. To the task at hand. Arcane Boots. O de frente vamos por la orbe. Es que estoy muy fría en el medio, siendo bien sinceros. El Invoker no juega tan bien. Is it danger? She is this way. Okay. An excellent choice. There's more to this. I'm under attack. Time at last. This is impossible. Where does this lead? Here. You're doing very well. I'm very proud of you. You deserve it. Moving. You are doing very well. I'm very proud of you. Rest assured. Está muy normal la línea. No soy el mejor medio, pero él tampoco es el mejor medio. It is it down. Yes. A useful fight. Your middle tower. Madre, mi primera está muy chiquita. Oh. Hey, I wasn't looking.
puta, y encima le di a mi segunda. Puedo matar al medio, está muy fácil. Let's get to the boy. Ay, Dios. Oh. Lo siento, gente, soy una mierda de medio. Bear Baker going bot. Pero esto y voy de frente por la 10, o sea, ni siquiera voy a acercar a Kane. Yes. You're doing very well. I'm very proud of you. Yes. Okay, Baker going bot. I'm under attack. Power Pencil Invoker. Okay. Ah, tengo que traer mi war. Mi war, la bota. Ganar la ronda del minuto 6 es importante. Yeah. Supongo que el bar está cuidado en la runa de Toplin, por eso desapareció de la línea. Con fe está aquí abajo. Viene mi war, viene mi bota, bajamos esto. Voy a poner war al medio, puedo hacer un TP y hacer un kill en algún lado del mapa. Con esta arcane. Este invoker se puede morir. Necesito un TP del Sky. Abajo están diveando. ¿Pude haber tepeado? Creo que sí. Tengo que venir a la zona del minuto 7. Ellos van a querer ganar eso. Your bottom tower is under attack. Ya. Me hice dos killcitos. Acá. Where does this lead? Your middle tower is under attack. Ese invoker es muy fácil de matar. Creo que ni siquiera tiene visión en medio. Tengo que ganar la ronda del minuto 8. There's more to this. Ah, sí tiene visión. Si hubiera sido más gozo, subía mi fuego férico en lo que peleaba contra el invoker. Ya, pero no importa, forzamos TP de toda la gente y encima vino el Batrider. Sacar un kill en top lane contra el Bat, está medio pendejo, la Maiden puso sentry, salgo en 7 segundos. Rotación abajo puede ser, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué les ven va a farmear ahí? Es lo más probable. Moving. Si no farmea, le pusheo. Acá se va a armar la mecha. He has ulti, he is very strong. What are you going to tell me about Belisano? Yes. Yeah.
¡Mátalo, guárdalo! Ay, no me jodas, que no tenía ningún número esto. Your middle tower is under attack. No. Mierda. Verdad que tenía el fuego férico, ¿no? La cagué. Lo siento, gente, estoy jugando a mi 100% de la línea del medio, solamente que es un poco complicado para mí ahorita. Bueno, al menos mi Morphin está free, está haciendo sus Linkens, que le sirve bastante. Muerto. Debería matar al medio. Creo que sí se muere. Se muere sobrado. Paciencia nomás. Cuando tenga la Diffusal Blade voy a presionar más. Me falta muy poco. Pues me falta 400. Tengo un teléfono. Parece que voy a tener que llegar abajo antes porque el Sky ya está a nivel 6. El Warlock tiene ulti. Todavía no tengo Diffusal, pero no pueden esperar mi Diffusal. Tenemos que pushear abajo de una vez eso. Tengo que tener cuidado con el... con la Maiden y el Spirit Breaker. Yes. ¿Dónde es la mecha? Ah, su, ¿qué es esto? Diffusal Blade. Un poco rara esa pelea. Puta madre, este Morphe es bien chistoso. O sea, yo soy malo de H de medio, ya, pero él es peor. No me siento tan mal. Voy a Arcane Boots. Pero para recuerdo. Let's get to the point. Parece que nadie juega acá a su posición. Voy por esto. Quiero Clarity si quiero matar al Invoker. Esta runa de ilusión que tengo ahorita me sirve contra el Frostbite de la Maiden. Puedo esquivarlo. Me gustaría presionar abajo. El problema es que ellos tienen cómo contestar. Ellos van a pushear top. Nosotros vamos a pushear abajo. Esa Legion es una caca, malísima. Ha ido Mayas cuando tenía que comprar simplemente Daga y jugar con el Sky. Muy bien. Es mejor la mejorar el talento 10 de la izquierda. Ya se me acabó esta vaina. Barro dice que esperé tu blink por alguna extraña razón. Ahora, ¿cómo van a anticipar al Bat con Daga? No pueden, ¿te? You were doing very well. I'm very proud of you.
Your top tower is under attack. Moving. Selection. Sí, lo que dice el Sky es muy cierto. Tiene que farmear su Blink. I know. Puta, que eres la cagada, bro. O sea, vas off y la cagas. ¿Por qué no mejor vas a otro juego y la cagas ahí? Y dejas jugar a la gente. Bueno, yo no le he cagado, viejo. Arriba han estado uno versus dos. Oye, ya, ¿y por qué tienes mallas? ¿Cómo que? ¿Por qué chucha quieres mallas? Tienes un Sky, solo necesitas daga y mover el juego. No saques Mayra, saca daga, por favor. Porque al principio no necesitaba mi daga, weón. Ese tío no ha bajado, pero ya está la barriga con el mucho. Ay, la mierda. Está ayudando gratis. El pata solo necesita sacar su daga, nada más, para mover el juego. O sea, nosotros ya ganamos este juego. Solo necesitamos un poco de orden en esta partida. Necesitamos que la Legion tenga daga. Ah, se sacó Maida especialmente. Y ahora que tienes Maidas, ¿a quién le vas a echar la culpa? A Kadaga, por favor. Ya ganamos esta huevada. Tenemos Morphin con Linkens. Solo necesitamos una daga de la Legion. No confíes en ese mal, no sé si está muriendo como estúpido. Oye, tampoco confío en ti, mierda, pero te estoy intentando ayudar. Oye, la culpa de todo tiene este tipo de acá. Sí, 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 ya está bien, saca tu daga. Mira el pincho, ¿quién tiene la culpa, weón? Juega. La culpa. ¿Qué mierda? ¿Quién tiene la culpa, weón? Que juegue. Ya tienes daga, puedes moquear con el Sky cada vez que él tenga ulti, es un kill para ti, es un duelo. Abres la mecha, el Invoker es una caca, weón. El Invoker es peor que todos acá. Juega. Mátalo tú solo. Escucha, lo mataré solo. Tengo sobre el daño. No, PKP. Oh, son malos en esta partida. Oh, ya ganamos ya. All about positioning. Porque le ibas bastardo, bro. Ya está. Oh, la actitud es lo más importante en estos juegos. La Legion ya tiene duelo abajo. Puedes bajar y matar. Alguien va a farmear acá. Loco equipe. No necesito acabar mi Linkens. El bar de abajo, chécalo. ¿Qué encontraste lying around? Acabo mi Linkens y juego más agresivo. No voy a hacer nada. Para mí, mira, qué idiota. ¿Qué te cae?
Oye, we still smoke with Otis. Look and look mid. Está también en tu casa. Pero lo está viendo acá, weón. O sea, la gente no puede salir, Chris, mano. Está viendo que le estoy esperando para meter mi duelo. Y que me quita el daño. No tengo que matarlo solo. Segunda, por favor. Deja hablar, cuando hablas, explota el cerebro. Oh, me echara. Let's get to the point. What to do with this? Ayuda, el Morphin, puedo matar. Tengo duelo, ya. Ah, the moment. It is a good day to die. Wait. Okay. Lincoln's Daga Shark Metro. Cetro para el daño. Yo voy a jugar cetro, ese es talento de acá. Points away. Vamos a hacer Russia. How he's done. Mm-hmm. Yes. Estamos en cetro. Necesito llevar detección. El Sven todavía no tiene BKB, deberíamos cruzar. Necesito jugar detección por el invoker. You need a lesson in manner. Death comes to all. I'm under attack. The middle tower is under attack. Dire structures are fortified. Your middle tower is under attack. Metió sola, hoy dejen jugar con la gente. Tenemos a X. Solo no tiene lazo de traer. El Vara tiene Shadowblade. Yo tengo Vertex. The enemy's bottom tower. Bad on me, bad on me. Fear not. Your middle tower is under attack. The danger. This way. Kill us, Vikiri. Kill us, Vikiri. Stop moving. Hemos funcionado esta fase. ¿Sí? ¿Sí? Estoy ocupado, ahorita no puedo. Ah, yo te dije que vengas antes, estoy ocupado. ¡Estoy ocupado! Imbécil, loco. ¡Ven! The enemy's middle tower has fallen. Your top tower has fallen.
Your bottom tower is under attack. Yes, yes. ¿Estás en vivo? Sí, imbécil. Your bottom tower is under attack. Mi gordito de mía. There's more to this. Invisible. No estaba en vivo, estaba grabando. Your bottom tower is under attack. Where does this lead? Voy a pushear la línea de top. Bueno, hay que tener cuidado con el Sven. Ese Sven ni siquiera tiene daga, weón. Es pésimo ese Sven, weón. Rest assured. Your bottom tower is under Una vez que tienes a Aegis, normalmente vas a pushear todas las tiers 1, 2 y 3 que puedas. Es lo más común. You're doing very well. I'm very proud. The enemy's top tower has okay. fallen. Bueno, eso también es bueno. ¿Vendo la magic o vendo esto? Creo que vendo la magic. Aunque la orbe. No, voy a vender la orbe. Parece que es más imposible. Debería de sacar un basher también para ese Sven. Something good this time. Ya. Sí. Basher parece Sven. La Legion, yo no sé qué es lo que está haciendo. La Legion es un cero a la izquierda en esta partida. No solamente es malo, sino que es tóxico. Qué fea combinación. El otro tiene la culpa. No, que le está cagando. Huevada y media, weón. Huevada y media. Ay, ¿qué va a sacar Shadowblade? Sáquelo. Lo bueno es que tengo al Warlock. Este no juega bien. El Morphin juega decente. Hace huevadas en el juego, porque no jugamos, pues, esas posiciones. Él creo que quería jugar. No me acuerdo. Pero está bien, weón. Está bien, estamos bien. Ellos son. Los otros lados son peores. El Invoker empezó con Exorpe. La fase de líneas no me presionó nada. Yo tampoco lo presioné mucho, pero me di cuenta que no era tan bueno. El Sven es otra caca, porque su progresión de ítems es muy mala. ¿Qué es esto? Una mierda su progresión de ítems. Everyone should get one of these. Honorable. Your bottom tower is under attack. No. ¡A la mierda! ¡Ah! Tenía Indy, no tenía ni tornado, nada bueno. Me volaron. Creo que voy a sacar Dai. Les voy a sacar Cetro, fe. El Invoker va a sacar Lincolns. La vaina solo es armar una mecha. El detalle es que ellos tienen Vara, Bat, Invoker, héroes que hacen bastante split push y pueden armar peleas en cualquier momento. Esta botella ya no me sirve tanto, solamente la tengo para llenar. Let's put the death business behind us. Your middle tower is under danger. Here's this way. Your middle tower is under attack. Ya les dije que era una caquita sin boca.
No hay invoker, podemos pushear. Your top tower is under attack. El bat que tiene, Daga Force. Atento al bat, solamente salva el Morphe. Yes. That's it behind. Yo. En el frente me tiran de esta, ¿verdad? Bien. Podemos seguir pusheando. The enemy's middle barrier has fallen. Radiant structures are fortified. No hay nadie que pueda parar al Morphe. No te la cagué. The enemy's top barracks has fallen. Sí, es hacer Russian. Y acabamos la partida. Es hacer Russian, yo no puse el Morphin de Tete. Morphin de Tete. Voy a sacar mi Shark, creo. ¿Cuánto me falta para el vaso? Así de nuevo. ¡Morphin, detente! Completamente innecesario ese push del Morphin. Completamente innecesario. Just for that. Is that a challenge? There's more to see. El mejor neutral para esta partida. Creo que este me gustaría más. Velocidad de movimiento y bloqueo. Time at last. Es hacer Russian para el Morphin. You need a lesson in manner. It's a danger. She is this way. ¿Ellos pueden venir? Sí. Maiden tiene Glimmer. Okay. Con esto ya deberíamos de acabar la partida, ya que tenemos a Aegis, pues, a Aegis y queso. Hay que tener cuidado nada más, el Warlock todavía no ha llegado, peligro. La única forma que puedan ganar ellos es que me anticipen a mí, así que me voy a cuidar un poquito más. This will do nicely. El Morphin tiene Aegis. Si lo matan es normal. The Legend ya está llegando también. Give me some. Oh, puta madre.
¡Eso carga! Let chaos reign. La gente está muy enojada. Yo la verdad estoy muy avergonzado de esta partida. Completamente avergonzado. No hay, o sea, no soy el mejor medio, no soy el mejor pango, pero sé lo que tengo que hacer y sé lo que debo sacar. Sé que debo jugar puros ítems básicos. Jugar Orbe Corrosiva, jugar Diffusal Blade con botas. Las Arcane Boots son situacionales, si es que en verdad necesitas mucho mana. Acá creo que no, por eso saqué Diffusal Blade. Después saqué una Linkens porque es normal que ellos hagan Split Push con Spirit Breaker y Bat Rider. Y la Linkens me sirve en contra de estos dos héroes. Soy consciente de eso. Es prácticamente mi trabajo. De ahí llevar detección contra el Invoker, ya que el Invoker, pues... es Invoker, hace Split Push, pero este Invoker es Exhort. No sé, muy raro la verdad. Voy a dar mi opinión bien sincera de cada uno de estos players. El Invoker me parece que juega muy gracioso. No hay otra palabra. Gracioso. Su progresión de ítems es graciosa y no sé, me parece que no ha tenido mucho sentido su forma de jugar. Yo sé que el Invoker es universal, pero empezar siendo Invoker Exor creo que es una mierda. La Maiden es normal. Esta progresión de ítems de Lesven es muy graciosa. Porque él intenta hacer Crystallis y de ahí intenta hacer BKB, pero luego, ¿cómo entra a peleas? No puede anticipar a nadie porque no tiene una daga. Pero no saca daga, saca Cetra. Y nunca saca daga. ¡Huevadas! El Invoker es una mierda. El Bat sacó puros ítems de utilidad, así que en ningún momento hizo mucha diferencia. El Spirit Breaker era muy decente, pero no era suficiente con una Lingens malogra su impacto. La Legion era una mierda. ¿Para qué saca mallas en el juego, en la línea? No le sirve unas mallas. Él necesita una daga. A nivel 6 el Sky, él ya puede matar en todos lados. Pero el imbécil saca daga y se pone emo y quiere sacar Maidas hasta que le digo que no, hoy todavía no hemos perdido, estamos ganando. El Immorphin tiene Linkens. Ahí se pone a jugar con su daga. Curiosamente cuando ya tiene daga, empieza a sacar kills. Tal vez muere porque es una mierda, ¿no? Y puta, el timing de su daga no es el mejor. Pero al final terminamos ganando la partida, pues porque el huevón dejó de ser tan animal y empezó a escuchar. Me da mucha cólera que sean tan tóxicos y malos. No tengo nada en contra que sean malos, pero que sean tóxicos y malos sí me da mucha cólera. No le dije nada porque pelear con él es un desperdicio de tiempo. El Morphin era el más decente de la partida. No era el mejor jugador, pero era el más decente. Que él tenga su Linkens era muy bueno. Y ahí Esmantes, Cad y demás. Solamente pegaba y mataba a todos. El Morphin es demasiado fuerte y el Morphin es más fuerte que el Sven, a mi parecer. Aparte, el Sven era una mierda, así que también por eso ganamos. La verdad, me avergüenza mucho esta partida. Supongo que ustedes pensarán que los inmortales son muy buenos y todo eso. Lamento no haber podido explicar mucho de la partida. Yo no juego mucho medio. No dudo mucho, hago jugadas no muy buenas, fallo, me equivoco. Pero intento hablar un poco de la partida. A veces uno no va a poder jugar el rol que quiere. Hasta en Immortal no puedes jugar el rol que quieres. A veces me va a tocar soportear, a veces me va a tocar jugar HC, pero lo voy a intentar hacer bien. Y las veces que toque, pues les compartiré las guías, ¿no? Si es que son en verdad buenas. Si son muy malas y simplemente nos aviolentan, no creo. Eso es todo. Espero les haya gustado esta doble guía curiosa. Nos vemos otro día con una nueva guía.
Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e optimización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.